En el marco del ciclo de conferencias del Consejo Nacional de Universidades CNU en vísperas del Bicentenario de la Independencia, se llevó a cabo un conversatorio virtual sobre el Golfo de Fonseca como espacio estratégico americano, historia de los diferendos territoriales del siglo XIX al XXI, compartido por la conferencista internacional doctora Jazmín Benítez y por parte de Huracán la conferencista máster Gladys Romero, exponiendo sobre el proceso histórico de la costa caribe nicaragüense. Hacer un enfoque, aunque sea de manera bien rápida, alrededor de nuestros procesos autonómicos y de nuestra realidad social tan rica que tiene la costa de Nicaragua, pero que a pesar de tener nosotros esa realidad propia, muy rica, en la diversidad cultural que tenemos, no dejamos de ser parte de la unidad nacional. Y por eso al tema del día de hoy le hemos titulado Proceso Histórico, Autonómico e Intercultural de la Costa Caribe Nicaragüense. Estamos a nivel de Centroamérica, se está celebrando, se va a celebrar este año el Bicentenario de la Independencia. Cuando hablamos del Bicentenario de la Independencia para Nicaragua, nosotros estamos hablando de una independencia que corresponde a la región del Pacífico y lo que hoy es la región central de Nicaragua, no así de la costa caribe este nicaragüense. Sin embargo, nosotros también somos nicaragüenses. Y aunque no de manera totalmente directa, la presencia española en Nicaragua afectó de forma directa a la costa caribe, pero sí hubo una incidencia de potencias extranjeras. Y llegó el momento en que tanto Inglaterra, que fue la potencia que coloniza nuestra región, llega a acuerdo con España, y de una u otra manera los dos inciden en la realidad histórica de nuestra región. Entonces, en vísperas de ese bicentenario, pues se han unido algunas universidades, la Universidad de México, por ejemplo, Universidad la UNAM Managua, la UNAM León, Huracán, para comenzar a tratar algunas temáticas alrededor de esa historia que vivimos durante 200 años, vivieron nuestros antepasados, y que de una u otra manera está implicado en nuestro presente. Esa historia que somos nosotros, esa historia que son nuestros ancestros, que son nuestros antepasados, esa historia que son nuestros pueblos, son nuestras vidas, son nuestros países, que estamos en la víspera de este bicentenario. Agradecemos porque el día de hoy nosotros somos eje fundamental de esta víspera. Somos nosotros los que vamos a llevar a cabo que nuestros países, nuestros pueblos, salgamos en desarrollo. Somos nosotros los encargados en que en 200 años más, nuestros países centroamericanos, nuestra linda Nicaragua, estemos en un proceso en el cual podamos sentir el cambio, podamos tener esa vivencia como hemos empezado a construir. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.